Mira, no los vamos a usar, pero por las dudas están debajo de sus asientos, desde la mitad de la lancha hacia atrás. Y también en el cuartito que dice salvavidas. Esto es el puerto de frutos, fue creado en el año 1936. Aquí venían todos los isleños a vender sus productos, la fruta, la verdura y también la madera. Ahora es un mercado a cielo abierto que van a encontrar toda clase de mercancías, pero antes era exclusivamente de fruta, verdura y madera. El río que estamos navegando ahora es el río Luján. Este río Luján nace en la ciudad de Suipacha y desemboca en el río de la Plata. Tiene aproximadamente 150 kilómetros de extensión y es el límite entre la parte continental con la parte insular. Las casonas antiguas que vemos, que algunas están abandonadas, otras están recicladas, son casonas que pertenecieron a familias muy adineradas de Buenos Aires que elegían Tigre para pasar sus vacaciones. El barco que dio la vuelta al mundo con Vito Dumas, una góndola que donó la colectividad italiana y se puede venir a visitar de miércoles a domingo. Y en los jardines van a poder ver aviones y partes de buques que estuvieron en la guerra de las Malvinas. Muchos ferrocarriles argentinos y llevó el ferrocarril hasta la localidad de Ingeniero Mawich, acá en la provincia. También ahora sobre la derecha, familia Bullrich. Es una casa de estilo inglés. Lo que vemos a la izquierda, el primer edificio, es el honorable Consejo Deliberante de aquí de Tigre, donde se promulgan todas las leyes para la ciudad. Pero antes funcionaba ahí el Tigre Hotel, donde venían todas las personalidades de Buenos Aires a hospedarse aquí y después pasar un lindo pasatiempo en este edificio, que es el MAT, el Museo de Arte en Tigre, donde antes funcionaba ahí el Tigre Club, la primer ruleta y casino. Dentro del museo, entonces desmontaron el monte, con la madera construían sus casas, y después vieron que el suelo de la isla era muy fértil y plantaron muchos árboles frutales. También plantaron muchos cítricos y muchos árboles de manzana. Con esa producción de manzana sobre este río y un arroyo que se llama Gallo Fiambre, funcionó durante muchos años la fábrica de sidra real. Toda esta gente se quedó viviendo aquí hasta más o menos los años 58-59, porque vino una inundación muy muy grande, entonces toda la gente perdió sus casas y también todas sus cosechas. Entonces se fue de la isla, y recién en los años 70-80, otra vez, la isla volvió, o el delta empezó a tomar importancia. Si ustedes observan las costas, van a ver que están protegidas. Esas protecciones se llaman estacadas. Las estacadas pueden ser de cemento, pueden ser de madera, de chapa o también de piedras de demolición. Y los árboles, lo que ven ustedes, la vegetación, ven que es una vegetación muy verde, muy frondosa. Ahora ya los árboles se están poniendo del verde a un tono cobrizo, porque llega el otoño y el invierno. Estos árboles que vemos aquí son árboles que se llaman sauces llorones o sauces criollos. También tenemos plátanos, álamos, pinos, palmeras, ceibos, casuarinas. Y esas ramitas que salen a flor del agua se llaman juncos. Thank you.
botes de remo, son los botes típicos que tienen los clubes de remo, En sus palas llevan el club el color del club al cual pertenecen, además un número y una letra que significa la categoría del bote y cuántos botes hay de esa categoría. Ahí, Alonso. Monolito ahí, Sarmiento, en el año 1855, el 8 de septiembre, plantó la primer vara de mimbre que trajo desde Chile para darle trabajo aquí a los isleños y construir los canastos de mimbre para que la fruta que se cosechaba aquí en la isla no llegara machucada a la venta. ¿Conocen el mimbre? Sí, sí, ¿no? Todas las artesanías que se hacen con el mimbre. Muy bien. Sarmiento trajo esa idea y bueno, se empezaron a construir los canastos para poder llevar la fruta mucho en mejor estado a la venta. Porque aquí cuando los barcos venían con mercancía también para ir hacia el puerto de Buenos Aires o hacia el puerto de Tigre, necesitaban, y el agua estaba muy baja, esperaban turno para salir. Entonces por eso al arroyo le pusieron Arroyo Espero. Sobre estas cabañas, solterías, recreos, paradores y todas las actividades que se pueden hacer en nuestro delta, pueden entrar a www.vivitigre o si no pueden ir a la oficina de turismo del Puerto de Frutos o la oficina de turismo de la estación fluvial y pedir ahí toda la folletería, los mapas y toda la información sobre qué actividades o qué lugares pueden venir a visitar aquí en nuestro delta. Vino con grandes personalidades como Leopoldo Lugones, recorrió el delta, primero remando en una... ¡Ay, Carolina! ¿Qué te pasó? ¿Qué te está pasando? No, se descompuso. Estamos regulando. Se descompuso la de 7. Estamos regulando. A ver, muy bien. ¿Y acá? ¿Quiénes están las chicas? ¿Quieren una foto en contraluz? A ver.